Bueno, les traigo otro video. En este video vamos a aprender a checar, a probar un módulo de bobina de Volkswagen. Aquí está la bobina, el módulo. Para este caso, para checar el módulo hay que desconectarlo de aquí de sus partes. El módulo con la bobina se tiene que desconectar. Bueno, vamos a seguir ocupando nuestro foco piloto, que de un lado tiene tres cables de corriente. Aquí nada más vamos a ocupar dos: la corriente, nuestra fuente de corriente, el cable de corriente. Aquí una corriente va a al primer borne. Este va a ser corriente. Tenemos señal y tierra. Tenemos tierra, señal y corriente. Y aquí, de este lado, del otro lado de la patita del foco, sacamos un cable y lo conectamos a la salida del módulo. Muy importante, tiene que estar desconectada la bobina con el módulo para checarlo. Vamos a probar. Se prende la fuente de corriente y con el cable de señal, que en este caso es gris, lo ponemos a tierra del módulo. Y aquí debería de haber pulsación en el foco. Eso quiere decir que la bobina está funcionando. Bueno, el módulo está funcionando. En dado caso que no encendiera, eso quiere decir que el módulo no trabaja. Este es el pulso que viniera del distribuidor. Así se prueba un módulo de bobina de Volkswagen. Para el próximo video, estaremos viendo cómo se prueba un módulo de Chevrolet.